¿Copela o cuello? Y hablando de cuello, el que trae dolor de cabeza, y ya saben quién, el inquilino de Palacio Nacional, Andrés Manuel. Pues con todo esto del rumor, secreto a voces, es sospechosismo de que la 4T tiene nexos con gente pesada y poderosa, con esos que hace apenas unas semanas el gobierno de Estados Unidos, al mero estilo del viejo oeste, difundió carteles ofreciendo recompensa por las cabezas de supuestos líderes del mundo de Lampa. Pues resulta que mientras a Andrés le duele la cabeza, a Cuauhtémoc Blanco le duele la joroba. Pues se publicaron fotografías del ahora gobernador acompañado por pura fichita. Allí los tienen, líderes de esto y aquello, en el estado de Morelos, donde el Cuau gobierna. O bueno, creíamos que él gobernaba. Ante las publicaciones no le quedó de otra más que hacerse el occiso. Nada que esconder, que investiguen al 100%. La gente que me conoce sabe cómo soy. Esa fotografía, pues, la tomo como una más de las que me he tomado y me voy a seguir sacando fotos. Yo no tengo ningún problema. Yo voy a seguir trabajando. Voy a seguir chambeando para la gente. Chambeando para la gente. Pero no dijo para cuál gente. Y como negó conocerlos y habrá hecho tratos, negocios con ellos, le mandaron una lona bien amarradita ahí en su tierra. Le dicen hasta lo que no, miren. Que los trajes que ahora usa ellos se los regalan. Que no se le olvide que pidió darle cuello a un activista. Que hasta iban juntos a misa. Muy duro mensaje, graves acusaciones, y ustedes y yo sabemos quién está diciendo la neta, la verdad. El cual continuó negándolo y dijo, pues ni que fuera tan estúpido. Ah, no. Nosotros no vamos a pactar con el narcotráfico ni con estos personajes delincuentes. Sería yo un estúpido meter a delincuentes a mi casa. Yo no tengo cola que me pisen, no tengo miedo a nada. Yo no pacto con la delincuencia organizada. Digo, el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Las mismas frases que Andrés Manuel. Dios nos junta y nos hace. Ah, que mi Cuau calladito te ves menos jorobado. Ya no digas nada, ya nos exhibiste.